Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de la Corte de Apelaciones y ministros de FE y a los postulantes que participan en esta sesión de manera presencial y por videoconferencia. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento o promesa de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y también desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento o promesa que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Iquique. Constanza del Pilar Correa Muñoz, Pirinca Ivanesca Dazarola Sangüesa. Licenciadas, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelación de Antofagasta. Esen Valentina Nicolás Morales, Javiera Ignacia Obando Vergara. Licenciadas, ¿juráis o prometéis desempeñar leal o honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Copiapó. Ana Soledad Contreras Collao. Licenciada, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Corte de Apelaciones de Valparaíso. Franco Sebastián Cepeda Aspe, Orieta Andrea Tapia Córdoba, Franco Carlos Donoso Fuentes, Matías Nicolás Arriagada Geria. Licenciada y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Talca. Fernanda Paz Muñoz Celis. Licenciada, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Chillán. Paulina Patricia Pérez Damés. Licenciada, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Benjamín Fabián Sangüesa Cerda. Juan Alejandro Sebastián Rivas Vidal, Fabián Alberto Matamala Casanueva, Miriam Claudia Regle Quincha. Licenciada y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, señor. Corte de Apelaciones de Temuco. Hans Erwin Ross Sills, Felipe José Ignacio Tiers Valencia, Nelson Sebastián Peña Peña, Rocío Angélica Limaría Esparza, Jessica Palmira Canumilla Muñoz, Marcela Andrea Venegas Millapi, Daniela Valentina Godoy Gutiérrez, Álvaro Esteban Laurel Almendra, María José Martínez Aguirre,
Luciano Aquiles Insunza Troncoso, Nicolás Vladimir Fuentes Enríquez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. Uberlinda Carmen Fuentealba Buenchumilla, Constantino Alfredo Utreras Díaz, Ricardo Adolfo Fuentes Silva, Javier Ignacia Toledo Saldivia, Joaquín Andrés Ramírez Paredes. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, pero... Corte Suprema, primer grupo. Francisca Alejandra Acevedo Leighton, Camila Ignacia Aguirre Tamal, Juan José Matías Arens Pérez, Maridena Carmen Alarcón Yancañir, Paula Javiera Albornoz Ríos, Javiera Andrea Alfaro Díaz, Camilo Fernando Araya Osorio, Robin Enrique Arias Bahamonde, Hugo Esteban Badilla Navarrete, María Angélica Barra González, Diego Ignacio Barras Cornejo, Camila Flor Ángel Bartusevich Martínez, Nicolás Alejandro Berliner Duque, Constanza Victoria Bermúdez Rojas, Franco André Berlluán Rivadeneira, Estefano Domingo Brito Vargas, Laura Javiera Bugueño López, Melina Nancy Cantillana Toro, Libero Masquier Canciani Figueroa, Catalina Carrasco del Puerto, Daniela Isidora Carvajal Villalobos, Lucas Serna Rodríguez, Constanza Patricia Cifuentes Palta, Carolina Macarena Contreras Morales, Joana Carolina Cortés Plaza, Mirna Angélica Cubillos Capetillo, Héctor Hernán Delgado Cáceres, Daniela Cristal de Abuno Retamales, Gonzalo Sebastián Díaz Elgueta, Catherine Andrea Díaz Higuera, María José Díaz Moraga, Francisca Alejandra Droguet Núñez, Catalina Victoria Espíndola Cabrera, Nicole Andrea Espinosa Sabat, María Jesús Fernández Villa, Claudia Andrea Flores Sepúlveda, Araceli Cris Fuentealba Carrasco, Javiera Paz Fuentealba Costa, Marco Antonio Fuentes Guajardo, Valentina Solange Fuentes Rodríguez, Fernanda Nes Gabor Jorkowski, Alejandra Camila Gallardo Olivera, Valesca Antonieta Garrido Gutiérrez, Geraldine Macarena Gavilán Torres, Carolina de Los Ángeles Gómez Cáceres, Natalia Elizabeth González Escobar, Ignacia Alejandra González Flores, Vicente Fernando González Sepúlveda, Cristian José Herrera Fuensalida, Fernanda Javiera Herrera Urén, Elizabeth del Pilar Herrera Celaya, Leila Paola Inostrosa Arriagada, Saray Adelina Jara García, Daniel Nicolás Jaramillo Sánchez y Pedro Joanón López. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte Suprema, segundo grupo. Elisa Lourdes Julio Gómez, Milka Kepech Herrera, Joaquín Alfonso Guzmán Valdivia, Cristóbal Larraín Errázuriz, Raúl Esteban Lastra Vargas, Matías Heino Lenman Paniza, Pedro Pablo Yanca Reinhardt, Rodrigo Alejandro Mardones Martín, Carolina Andrea Moreno Carreño, Constanza Yaxemín Moreno Espinosa, Luciano Aquiles Muñoz Alarcón, Rayén Amanda Muñoz Gajardo, Ivana Millaray Naulín Donoso, Nicolás Andrés Neut Glens, José Roberto Orellana Olivarí, Rodrigo Hernán Oces Díaz, Patricio Israel Lorenzo Osorio Gálvez, Sergio Andrés Parra Chávez, Michelle Andrea Pascual Miranda, Sofía Ignacia Pérez Armijo,
Gabriela Soledad Poblete Valenzuela, Camila Alejandra Quesada Rabanal, Jorge Alessandro Radgev Leonelli, Sofía Antonia Rivera Burjar, Stephanie del Pilar Rocco Encina, Jimena Alejandra Rodríguez Díaz, Belén Damaris Rodríguez Larrondo, María Fernanda Rogel Veloso, Patricia Alejandra Saavedra Holguín, Catherine Andrea Santoro Salazar, Ignacio Andrés Sasso Aguilera, Javiera Victoria Sepúlveda Verdugo, Valentina Constanza Silva Espíndola, Matías Alejandro Silvi Urrutia, Álvaro Ian Slazac Castro, Natalia Alejandra Tapia Corrotea, Francisco Ignacio Tapia Picón, Sergio Pablo Tardones Villanueva, Vicente Manuel Toro Arroyo, María Constanza Ursúa Bonón, Carlos Harold Anthony Uslar Saavedra, Constanza Jimena Valenzuela Sánchez, Valentina Francisca Belis Robledo, Carla Fernanda Villamán Olivos, María José Villarroel Herrera. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado o abogada? Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento o promesa que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito profesional. Aplaudamos este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Ricardo Blanco Herrera, se dirigirá a la audiencia. Mis sinceras felicitaciones a todas y todos quienes acaban de prestar juramento o promesa para desempeñar de manera honesta y leal la profesión jurídica. Desde luego, hago también extensivo estos parabienes a sus familiares, amigos y a todos quienes de alguna forma les ayudaron a alcanzar este logro, que es tan trascendente para ustedes y nuestra sociedad. Han adquirido oficialmente la investidura legal para representar los derechos de las personas en estrados y en otras instancias que exigen tal ritualidad. Además, el país suma hoy a un número importante de nuevos colaboradores de la justicia, respondiendo así a la necesidad de cada vez más creciente de representación y de acceso a la solución de los conflictos jurídicos que nos aquejan. Pero no solo eso. Nuestra comunidad tiene la razonable expectativa de que por medio de este acto de confianza que implica el título que se le acaba de conferir, la nación cuente con profesionales que se desempeñen con excelencia, integridad, rectitud y sobre todo plenamente conscientes del deber ético de contribución directa y oficial con la justicia, en su más amplio y genuino sentido. Tal exigencia fluye además de los atributos de honestidad y lealtad consignados en la ley y que acaban de comprometer con el juramento o promesa que hace minutos han prestado. Esa
excelencia y probidad en el actuar deben tenerla no solo de cara a quienes representen, sino también frente a los órganos del sistema judicial, sus contrapartes y la sociedad en su conjunto, lo que obliga a poner de relieve ciertos atributos de su rol, contexto en el cual siempre es oportuno recordar los deberes de independencia y de objetividad en el ejercicio de la profesión. El primero de ellos, la independencia, aparece como un principio general de la abogacía. En el artículo 6 del Código de Ética del Abogado, que establece que el profesional del derecho debe preservar ese valor con el fin de asegurar a sus representados una asesoría y consejo imparciales y así representar debidamente a sus clientes, agregando que para ello es necesario evitar los conflictos de intereses. Este valor se encuentra estrechamente relacionado con la objetividad con que el abogado o abogada debe apreciar los asuntos en que tenga injerencia. Varias manifestaciones normativas del mencionado código ayudan a entender la importancia de la honradez en la acción de todo profesional jurídico. Así, con atingencia a las eventuales discrepancias de propósito que se pudieran presentar, el artículo 72 del Código expresa como motivos de riesgo de la independencia o juicio profesional del abogado el hecho de estar comprometido su propio interés, el de amistades, de relaciones parentales, o tendencias ideológicas, culturales u otras análogas. Agrega incluso que el profesional jurídico no debe actuar en litigios cuando no tiene asegurada su libertad moral para dirigir la representación o asesoría. El mismo código es prolífico al enumerar varios artículos, diversas situaciones específicas que ponen en riesgo la independencia y la objetividad del abogado, centrándose tanto en posibles intereses pecuniarios relacionados con el asunto en el que ha de intervenir, ya sea por vínculos parentales o de amistades de sujetos involucrados en capacidad de decisión en el proceso. También contiene una regla relativa al conflicto por convicción personal, sentando el deber de abstención de participar en materias en que deba sostener tesis contrarias a sus convicciones personales, tales como las políticas o las religiosas. Estas orientaciones pueden resultar muy útiles para la debida observancia de esa imparcialidad que debe ser capaz de mantener el abogado o abogada en su aproximación al caso en el cual se requiere su asesoría. Pues sobre la base de ella y a la pertinente objetividad para ponderar los hechos y probabilidades de éxito de su posible defensa, podrá comprometerse frente a su representado en forma honesta, respondiendo con fidelidad a las prudentes esperanzas con que la sinceridad se construye con su cliente. Estimo indispensable refrendar la importancia de este valor. La integridad, entereza y lealtad permiten al abogado o abogada acercarse a la excelencia, apreciar con claridad el asunto en que ejercerá su oficio y evaluar de mejor manera las posibles estrategias para la representación o defensa. Por otra parte, la neutralidad alienta a fortalecer la honestidad del abogado con su cliente o representado, aclarando expectativas, posibilidades reales de éxito. En fin, la rectitud del abogado también colabora con el sistema de justicia en general, pues contribuye a evitar litigios sin fundamento ni destino jurídico y abre espacio de soluciones adecuadas a las controversias y promueve una litigación de calidad.
Nuevas abogadas y abogados, reitero mis felicitaciones y les doy la bienvenida a la gran tarea que han asumido. Nuestra sociedad necesita de ustedes. Requiere el más alto nivel para la satisfacción de las exigencias jurídicas cada vez más sofisticadas y crecientes. Y por ello, la excelencia y ecuanimidad en las situaciones en que les toque y les corresponda intervenir son cruciales. Apreciados nuevos profesionales del derecho, sean siempre leales a la justicia y el país se engrandecerá con su decidida contribución y férreo compromiso. Poder judicial de todos y para todos. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le levanta de esta Corte Suprema. Buenos días.